informamos que tras la escalada de violencia que se ha registrado en el territorio salvadoreño, las autoridades del más alto nivel dentro del gobierno han tomado acciones. Para contrarrestar esta actuación de las estructuras de las que no se descarta que existan intereses de grupos de poder vinculados. El país registró días atípicos respecto a los anteriores en cuanto al tema de seguridad, en los que incluso hubo muchos con cero homicidios. El incremento de estos hechos delictivos en varios puntos del país tuvo una respuesta rápida y contundente de parte de las autoridades de gobierno. El mismo presidente de la República tomó acciones inmediatas e informó en sus redes sociales: "He ordenado incursiones de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada en los lugares donde se registraron homicidios ayer y hoy. Sabemos que hay fuerzas oscuras que están trabajando para que volvamos al pasado, pero este gobierno no lo va a permitir. En las próximas horas estaremos anunciando nuevas acciones para contener esta escalada de violencia y devolverle la tranquilidad a los salvadoreños". Minutos más tarde, agregó: "Las fuerzas oscuras que quieren regresar a nuestro país al pasado son muy poderosas y no les tiembla la mano para asesinar a nuestra gente. Pues a nosotros no nos temblará la mano para evitarlo. Dios con nosotros". Finalmente, el mandatario explicó: "Hemos desplegado a nuestra PNC y a nuestra Fuerza Armada para contener el incremento de homicidios registrado en las últimas 48 horas. Los que critican no saben lo difícil que es ir hacia el peligro, en plena madrugada, arriesgando la vida para proteger a los demás. Los demás, los salvadoreños de bien, les agradecemos su esfuerzo y le pedimos a Dios por su protección. No será fácil, ni tampoco lo solucionaremos en unas horas. Pero estoy seguro que Dios Todopoderoso nos dará la victoria sobre los que siempre han querido dañar a nuestro pueblo". Daniel García, Noticiero El Salvador. Y también equipos de la Fuerza Armada se desplegaron en diversos sectores del municipio de Ilopango, en San Salvador, para incursionar en los sectores con presencia de pandillas y para garantizarle la tranquilidad a los habitantes de esa zona. Un fuerte despliegue tuvo lugar en diferentes colonias del municipio de Ilopango, en San Salvador. Las acciones fueron encabezadas por el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, quien fue enfático en asegurar que la fase 4 del Plan Control Territorial, denominada Incursión, permitirá recuperar los territorios donde miembros de grupos delincuenciales hacían de las suyas. Todo esto obviamente tiene que contribuir a llevarle esa tranquilidad a la población, de tal manera que este flagelo de las maras y pandillas que tanto están asediando a la población desaparezca. En la incursión que se desarrolló en el puente de Tixa, Colonia La Cima, Vista al Lago, Residencial Altavista, entre otros sectores de Ilopango, los efectivos militares realizaron registros en los vehículos y en quienes se encontraban transitando por el lugar en altas horas de la noche. El titular de Defensa aseguró que poco a poco se irán sumando más elementos a las filas de la institución castrense para incursionar a escala nacional. Con la incorporación de los efectivos, de los 1000 efectivos que se van a integrar a la Fuerza Armada hoy en noviembre, pues también vamos a redoblar los esfuerzos e ir cubriendo otros sectores. Las acciones se acompañaron con herramientas que permiten abarcar más los territorios, como el uso de drones para tener una mejor visión de la zona. Este solo es un municipio, de la cantidad de municipios de acá de San Salvador, pero esto lo estamos haciendo a nivel nacional, en todos los departamentos. Los despliegues serán permanentes a escala nacional con el fin de capturar a sujetos que se dedican a cometer diferentes ilícitos y así devolverle la tranquilidad a las familias salvadoreñas. Edgar García, Noticiero El Salvador. Y el despliegue nacional también se extendió a la zona norte de San Salvador. Agentes policiales incursionaron esta madrugada en los municipios de Tonacatepeque y Apopa para garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes. La unidad táctica especializada de la policía también tuvo muchísima acción en estas acciones. Este grupo de agentes policiales ingresó a la urbanización Valle Verde, en Apopa. En medio de la oscuridad y bajas temperaturas, la unidad táctica especializada policial incursionó en busca de miembros de estructuras criminales. Como parte del despliegue, fue implementado un control en el que se verificó si estos sujetos tenían órdenes de capturas pendientes de ejecutar y si además portaban armas y drogas.
Los vehículos también fueron revisados para prevenir e identificar transporte de objetos ilícitos. El despliegue nacional también se extendió al Distrito Italia en Tonacatepeque. Los policías también recorrieron cada pasaje de esta zona. Todo sujeto sospechoso fue intervenido para detectar si tenía cuentas pendientes con la justicia. Además, se registraron algunas viviendas en donde se podrían refugiar pandilleros. Estas son algunas de las acciones que forman parte del Plan Control Territorial para poner fin a la zozobra de grupos criminales y con el fin de restablecer la tranquilidad de las familias salvadoreñas. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y la operatividad del Plan Control Territorial ha dejado importantes resultados, sacando de circulación a criminales en todo el país. Sin embargo, municipios que registran mayor cantidad de capturas son San Salvador y Santa Ana, además de Sonsonate. El despliegue operativo policial durante este año ha dado duros golpes a las estructuras criminales a nivel nacional, dejándolas desarticuladas mediante la captura de sus integrantes, principalmente por delitos como homicidios, extorsiones y agrupaciones ilícitas. San Salvador, Santa Ana y Sonsonate figuran como los municipios con más capturas como resultados de las diferentes acciones de la Estrategia de Seguridad Pública. Sin embargo, las cifras a nivel nacional confirman que de las 27.095 aprehensiones hechas entre el 1 de enero y el 5 de noviembre, 24.454 han sido realizadas por personal que trabaja en las delegaciones policiales y el resto por las diferentes subdirecciones que conforman la corporación policial. 6.158 fueron en las jurisdicciones de las 5 delegaciones distribuidas en el departamento de San Salvador, Centro, Soyapango, Apopa, San Marcos y Ciudad Delgado, mientras que Santa Ana consolida la captura de 3.363 acusados de diferentes ilícitos y Sonsonate 2.223. Daniel García, Noticiero El Salvador. Llegamos a las 6:07 y continuamos hablando del despliegue nacional que ha realizado el Gabinete de Seguridad con sus instituciones. Vamos a conocer otras acciones que se están realizando. Nos enlazamos con la periodista Isabel Ramos, que se encuentra en el Centro Histórico de la capital. Adelante, Isabel, buenos días. Hola, muy buenos días, Carla, amigos televidentes. Así es, hemos podido confirmar que este despliegue se mantiene durante toda la madrugada y a esa hora también la madrugada y durante todo el día. Nosotros nos encontramos específicamente en el Centro Histórico, en la capital del Salvador, de San Salvador, una zona bastante transitada por todos los capitalinos, y les queremos mostrar, acá ya se encuentran ubicados los soldados que han permanecido durante toda la noche y la madrugada, precisamente brindándole la seguridad a todos los que transitan por acá. Hay algunos soldados y policías que andan desplegados y andan movilizándose por las diferentes calles, arterias de acá de San Salvador, y otros que están en puntos específicos como los que vemos en sus pantallas, principalmente para garantizar la seguridad de todos los salvadoreños y para que no se cometan actos delictivos. Recordemos que estas acciones forman parte de la fase 4 del Plan Control Territorial, que busca también pasar de 20.000 efectivos militares a 40.000 en un lapso de 5 años. Y estas son todas las acciones que se realizan. Hemos visto en el transcurso, cuando veníamos para acá, Carla, te comento, en todas las paradas de autobuses están diversos elementos de la Policía Nacional Civil y también de la Fuerza Armada, y por supuesto este despliegue continuará durante todo el día. Nosotros nos vamos a trasladar hacia otras zonas también para mostrarles cómo se está haciendo efectivo este despliegue que fue anunciado por el presidente de la República. Así retorno la señal contigo. Muy buenos días. Buenos días para ti también, Isabel. Gracias por ese reporte que nos has brindado. Y efectivamente, en las zonas en las que en las últimas horas se registraron homicidios o algunos otros hechos de violencia, el presidente de la República ordenó incursión por parte de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Y a esta hora, cuando son las 6:09, se continúan realizando estas acciones. Y por supuesto, le continuaremos informando. Vamos a esta hora con Héctor Peñate. Muchas gracias, Carla. Les cuento que, mientras tanto, los implicados de la desaparición de dos hermanos en Santa Tecla enfrentan la justicia. Este miércoles, durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República solicitó que sean enviados a prisión preventiva y que continúe en la siguiente fase del proceso. El Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, en el Departamento de la Libertad,
realizó la audiencia inicial contra José Saavedra y Víctor Mejía, acusados de la desaparición de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo. Dado que el presente caso tiene reserva, según el artículo 307 del Código Procesal Penal, se preguntarán por qué, por el derecho que tienen las víctimas y también los familiares. De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República, los hermanos Guerrero Toledo fueron secuestrados el pasado 18 de septiembre en los alrededores de la colonia Quetzaltepeque de Santa Tecla, en La Libertad. Nosotros pedimos instrucción formal con la medida más gravosa, que es la detención provisional. Si un imputado es encontrado responsable por el delito de desaparición de personas, el artículo 148A del Código Penal lo sanciona con prisión de 15 a 25 años. Nosotros tenemos elementos indiciarios ahorita, ¿verdad? Y estamos en eso. En las indagaciones realizadas por agentes policiales, se logró determinar que los dos acusados son miembros activos de pandillas, por lo que no descartan que en el hecho existan más personas involucradas. El proceso judicial continuará este jueves a partir de las 9:30 de la mañana. Sara Méndez, Noticiero El Salvador. Y siempre en este tema, unidades especializadas de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía siguen recabando información sobre la desaparición de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo. Y en horas de la noche realizaron una reconstrucción del hecho registrado el pasado 18 de septiembre. Según la bitácora y activación de antenas telefónicas, las autoridades detectaron que el vehículo que transportaba a las víctimas partió desde el punto de buses de la colonia Quetzaltepec de Santa Tecla. Y la línea cronológica seguida los localiza con un trayecto hacia Nuevo Cuscatlán.